la critican. Ella no tira puño y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy con pa'l cielo, le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le di una yigua aún, ella sabe que la quiero. Desde que lo operé, le fue puta, se cree modelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas y sabes que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo su polvo semanal. Cuando yo te pillo en cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. ¡Viva la libertad, carajo! Solo disfruté. Hay que disfrutar el día a día. ¿Está muy alta la música? Sí, ¿no? O yo la tengo. ¡Ah, es jueves! ¡Ah! ¿En serio jueves? What the fuck? Claro, el lunes fue feriado, por eso. ¡Hola! ¿Me extrañaron? ¿Tatita? ¿Tatita? Buenas. ¿Cómo dicen que les va? La idea era aprender con la cámara y con la compu nueva. Pero la compu no tiene batería. ¿Cómo estás, Sky? Sky, vení, ¿extrañaste mi voz? Qué voz tan sensual que tenías. Te la tenías escondida. God, falta un montón para el invierno, falta un montón, flaco, falta que nos recaguemos de calor en verano. ¡Viva Perón! Cuando te hagan mal. Mira lo que me puse. Vine en una peta. Hola, ya acá. Saluda a la gente. Ah, nice. Aquí tenemos un espécimen. Ay, me olvidé el trípode. ¿Cómo? Ah, la más patriota, típica fan de masa. ¿El qué? Con él sí viajabas. Parece Insaurralde. ¿Qué? ¿Y por qué me preguntan eso? Pero yo tengo instalado Viva Perón desde que nací, chicos. No se me va a ir. Ya está. Es meme en mi vida. No me pidan que deje de decir Viva Perón, porque no lo voy a dejar de decir. ¿Cómo vamos a decir Viva Miley? O sea, nada que ver. Cuando te hagan mal. A ver ahí, ¿cómo se ve ahí?
Terminé en un hospital. No te quiero ver llorar. Lo mal que me tratas. Un follow por comunista. ¿Qué almohada? ¿Almohadilla? ¿La del auricular? Está rota, Blas. No sé cómo. No sé si se la puedo cambiar. Sí. Estoy viendo unos auris nuevos. Pero estos andan bien. Esa es la paja. Menos la almohadilla. Menos el. La ruedita anda todo. Menos el micrófono. Ah, no andaba nada. Me dice que no lo latie, pero no le pa que siga latie. Bueno, hoy vamos a morirnos de hambre, como todos los días. Este está hecho mierda. Pero no sé si se le puede comprar eso. De la madrugada. Esto tiene fa. ¿Vos lo dejaste? ¿Vos dejaste la leche afuera o mamá? Ojalá que nunca pare eso, no, porque se vaya. Bueno, a Facundo hablamos de milanesas y yo voy a comer churrascos de cerdo. Empecé la dieta, gente. Estoy comiendo bien. Empecé a comer bien hace 2 días y bajé 2 kilos. En una semana desaparezco. Así que empecé a comer bien. O sea, me siento medio débil, pero no. Hay veces que me sentía muy mal. Pero no me siento, porque estoy metiendo mucha proteína. Estoy metiendo. ¿Qué sería comer bien? Te cuento. Básicamente, vivir a huevo. No, a la mañana desayuno dos huevos, le meto jamón, queso o queso casancreme. Después al mediodía estuve comiendo pollo con ensalada, todo hoja verde. Ahora traje espinaca, traje rúcula. O huevo duro también le puedo meter. Ayer comí lechuga, huevo, pollo. Y una cucharada de casancreme le metí. Después a la tarde, 3 huevos. También jamón, queso, para ir a entrenar. Y a la noche comí pollo. También de vuelta. No, al mediodía comí carne. Carne de vaca comí. ¡Abuela! ¿Qué te pasó? ¿Porque no prendí? Nada. El lunes fue feriado, fui a pasear a Magdalena. No, al revés, el domingo fue eso. El domingo fui a pasear. El lunes fui a Punta Lara. El martes fue que empecé con la dieta. Y ahí ya como que, o sea, voy a tener los momentos de mal humor, en los que tenga mucha hambre. Pero es psicológico, porque no es que me estoy cagando de hambre, estoy comiendo. Pero bueno, me falta la harina. Lo que estoy haciendo es no comer arroz, no comer fideos, no comer pasta. Esto es momentáneo igual, no es que va a ser toda la vida. O sea, aunque sea un mes, tratar de reducir los hidratos. Ahora, hace 2 días que no como nada de hidrato. Nada. Hace 2 días que no como nada de hidrato, no tomo Coca-Cola y bajé 2 kilos. Literal, estaba en 86 y ahora estoy en 84.800. Y 86, casi 87. Y hoy me pesé y peso 84.800 y nada.
Dejar la coca me va a hacer. Me va a hacer muy bien. Sí, sí. Pero no voy a comer galletitas, no voy a comer pan. Nada, nada. A huevo. La dieta decía que era, lo mejor era dejar la leche, pero no sé por qué. Y tengo que buscar bien la especificación. Busqué como reglas generales de una cetogénica para hacer en un mes estricto, pero ponele, no comen nada de fruta. Y yo quiero comer fruta. Hoy me comí una mandarina, ponele. Quiero comer fruta porque necesito. No, es algo dulce que es más sano que comerte, no sé, una galletita. Entonces no creo que deje la fruta, pero nada, principalmente las harinas, gente, el carbohidrato lo me mata. No quiero desquitarme, quiero seguir durmiendo. Estaba durmiendo re plácido porque no dormí un choto y después y me despertó recién para ir a comprar. No. Pepito, vos estás chusma. Ninja hack. No. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? ¿Por algo? Bueno, así que ahora lo que estaba haciendo era lavar espinaca, lavar rúcula. Y por ahí coma dos tomates también. Pero acá tengo milanesas para hacer. No, ¿saben lo que me está costando? Porque yo veo esto y me quiero comer todo junto. Entonces nada, hasta que se me achique el estómago, nada de carbohidratos. Me dijeron que por ahí lo que... Si en algún momento no aguanto, que necesito comer algo, me dijeron un turrón. Y vi, el turrón tiene 100 calorías y casi 20 gramos de carbohidrato. Es poquito, pero bueno. A mí me pasa el control, que no tengo control. O sea, a veces no es malo comer una galletita. Pero yo no me como una galletita, yo me como el paquete entero, ¿entienden? Ese es mi problema, que no tengo un control. El turrón es una trampa. Fruta, mucha agua. Sí, estoy a eso, amigo. Ahora compré manzana verde, naranja. Ah, no, la naranja es para jugo. Así que ahora vamos a hacer jugo de naranja también. Exprimido. Hola, Miguel. Estaba soñando que estaba en Disney y algo así con gente que nunca vi. Bien. Che, no me lavaste la plancha. ¿Y si tengo que cocinar cerdo y milanesa? ¿Dónde te hago las milanesas? Hago primero para nosotras y después lavas la sartén. Whisky, ron, tequila y a su ex, lo olvido. O si no, me dijeron que la avena... Yo no sé si la avena es hidrato, hidrato. Eso me iba a fijar ahora, a ver. Para meterla al panqueque. Tiene 13 gramos de fibra y 12 gramos de proteína. Carbohidrato sí, tiene 17. En 2 cucharadas de soperas tiene 17 gramos de carbohidrato. Pero tengo re poquito igual. Tipo, lo tengo que usar porque si no se va a echar a perder. En cambio, hoy puedo hacerlo antes de ir a entrenar, hacerme un panqueque con un poquito de avena. Hola, Tommy, ¿cómo va? Hola, Miguel. Así que nada, chicos, es cuestión de obsesionarme con la comida. O sea, para bien, ¿no? Avena instantánea, sí, integral instantánea. Iba a tener un poquito, boludo. Tiene trigo, avena, centeno, cebada, soja. Hola, Gaby. Hola, Aquiles, ¿cómo están? Bueno, así que no prendí porque ayer tampoco no llegaba. Porque tuve psiquiatra, que esto, que lo otro, y no llegaba para prender. Estoy yendo a Capital a comprar cosas para Navidad. Así que quiero que, además de los stream cocina, en realidad quiero que la stream cocina sea un par de veces por semana, no todos los días como estoy haciendo ahora. Pero tengo que acomodar la parte de la compu.
Entonces voy a ordenar la parte de la compu y vamos a empezar de vuelta a hacer yoga, a hacer Just Dance. Ahora que tengo el cargador de la cámara, que podemos usar streams ilimitados, nada, necesito organizarme con eso. Acomodar todo el setup de la compu, el mueble de atrás, empezar a comprar cosas para Navidad. Me compré un arbolito que veía lo mismo que yo, un 80. Así que vamos a tener el arbolito ahí también, hermoso. Paren que se me cierra la aplicación de Twitch y yo no entiendo por qué. No, Diego, no fui a comprar la peluca al final. No fui a Capital. Hola, Meta. Sí, ando bien, por suerte. Y bueno, y mañana empiezo con un preparador físico. Vamos a ver qué onda. Ay, me encanta cómo tiene la Torre Eiffel ahí. Pero bueno, si veo que no puedo mantener la dieta sola, iré a una nutricionista. Yo creo que puedo. La cosa me la tengo que ingeniar con las recetas para no aburrirme del pollo. Y pelear, ¿cuándo se pelea? No, es re grueso esto, mirá. Es re grueso. Voy a hacer despacito. Lo que estábamos hablando con Facu. Hay pelea en junio del año que viene, pero no sé si vamos a ir. Y si no, después, octubre. ¿Mamá? Recién puse el churrasco. Carísimo. El kilo de banana, 2.000 pesos. ¡Pará! Ay, cuidado. Compré unas naranjas para hacer jugo de naranja. Acá. ¿Qué? El dólar subió. 1.080. No me fijé. Ay. No, estaba 95, 950, creo. Sé que no la conozco bien. No, ven, te imaginas. Sí, hace un calor. Encima dejas el auto 2 segundos en el sol y se te recalienta el auto. Fuimos a comprar madera, 1.000 cada madera. Más del doble. ¿Y pero así cuánto te dura eso? ¿Un mes? No sé, porque ahora no estamos imprimiendo tanto. No, más.
Ellas. Pero estaban tiradas al sol recién. Lo que pasa es que después vienen. Claro, vienen acá adentro cagadas de calor porque estaban al sol. Lo había usado una vez para hacer los ñoquis que tardé un montón. Ay. Y después estaba sucio con salsa, lo tuve que lavar todo. Y recién me di cuenta que estaba ahí guardado. Por eso lo saqué. ¿Anduvo hoy el lavarropa? No, está con las luces prendidas. Hola, Doras. De YouTube. Sí, el sol está potente. Usen protector solar, boludo. Re viejo este tema. Hola, ¿cómo va, Yorba? Hola, Martín. ¿Ah? ¿Quieres un tomate de esos sitios? Sí, voy a cocinar, estoy cocinando unos churrasquitos de cerdo, estoy lavando rúcula, a mi hermano le voy a hacer milanesa. Yo voy a probar hoy canto de mano si puedo con una pulgada o codo. No te escucho. Ya veo que mañana todo el codo roto. No, chicos, no. Hola, Carlos. Hola, Anthony. Hola, Nisur. ¿Cómo va? Returro los que cantaban este tema, ¿no? ¿Un cabezazo se podrá? Hola, Duco, ¿cómo va? Tum, tum, tum. Qué rico que es la rúcula, me encanta el olor que tiene. Che, hoy estamos con los saludos. Hoy me pidieron también un saludo para no sé quién. Thank you.
Tito Calderón. Amigos con derecho. Que somos dos amigos que se besan sin ropa. La banda del Matu Gómez. Hola, Doco, ¿cómo va? Estoy haciendo cerdo con ensalada. Me voy a hacer un juguito de naranja ahora. Miren, todas las hojas. Ryan. Toma. Cerdito. Me queda chica la cocina, gente. Bebé, yo soy adicto a tu piel. Pasto del patio. Mi patio tiene carpeta, Diego. Bebé, yo soy... Esta, lo dejaste vos hoy a la mañana. Son re gruesos, la puta que lo parió. A mí también, Diego. Yo también preferiría una mensada más alta. Yo se lo dije a mi mamá, pero no me dio ni bola. Casi pongo una mandarina en el jugo. Miren qué rica naranja para hacer jugo. Bebé, yo soy adicto a tu hombre. ¿Cómo? Arriba sí hay un refrescante, un gel que es para post solar, Facu. Es chiquito, pero está del verano. Come hoja. Ah, yo usé eso. Me esfolié la cara y usé el aparato ese. Sí, Doras, por ahí hoy. ¿Qué? Mal, ¿no, F? Es porque somos muy grandotes y tenemos que estar así. Yo lo hubiese hecho un poquito más alta. Ahora, Gary. Doras, ¿vos estás? Jack. Sí, mal, la re mochila. ¿Qué? Sí, pero son re gruesos, así, no los había visto. Tres churrascos entraron en un kilo. De pimpollo. Sí, mal, blogos. Hace un montón encima que no tomaba. El otro día fui a McDonald's y me comí una ensalada. Mal, F. ¿Qué? Ey, el limón compré ahí. Ahí. Toma.
Era lo que quedaba cerca, Blobos, real. La señora está poniendo los vasos para abajo. No se pone así los vasos. Quiero que muevas tus caderas así, así, frente al mar. No, porque le dije que lave la plancha y no me dio ni bola. Ahora tenés que lavar los platos. Ahora quiero comer y no hay plato limpio, Facundo. Ahora quiero comer y no hay plato limpio, boludo. Dormí acá en el sillón a 10 de la noche. Sí, fue así. ¿Está bien? El día que vos aprendas que mi computadora es una herramienta de trabajo. Pero él puede hablar y yo no. No, yo le conté lo que pasaba. Te conté lo que pasaba, ¿no? Dije algo en contra tuyo, le conté lo que pasaba. Hola, Slimsks. Quiero verte bailar, quiero ganar tus caderas. Hola, Fabrón. Hola, Benji. Qué boludo. Hola, Juaní. Volví, Edgar. Volví, manito. ¿Querés un vaso de jugo, Facundo? Hola, amigo, ¿cómo va? No lo guardes, sucio. Por eso, boludo. ¿Pero dónde querés que lo guarde, boludo? ¿Lo tengo que guardar? Limpialo. Acá hay una grande, no la maté. Ahí me fijo. Yo creo que está, mira. Fíjate contra el hueso. Igual este... ¿Sí? Pero ya he comprado ahí. Pero entra un montón de gente a ese. ¿Para dónde
¿Amigo? Sí, amigo del cerdo. Ah. No, pero es por cuando la carne está ya bastante bien. Ah, está caliente. Ah, yo ayer puse, sí, tiene que haber. Sí. Pero 2 kilos a 600 pesos, algo así. Pero es la naranja para jugo. ¿Sí? Ahí te saco lo demás. Ese igual está más grueso. ¿No? No. Bueno, me como ese yo. Pero lo voy a dejar un ratito más ahí. Ah, lo de Puerto de Frutos está bueno el 2 de diciembre. Se va a llenar, pero está bueno. Ah, después te iba a decir, si querés mirar de Shane algún vestido para las fiestas, puedo gastar 20 o 25 dólares. Por los otros 25 me lo voy a pedir para mí. Algún vestido o algo. Me tengo que ser ya. Sí, tengo un par de plata ahí. Hay cosas de Navidad también, está bueno. Esta vez no se va a enamorar. ¿Cómo? Un disfraz para mamá de duende. De duendes. Un disfraz de duendes. Sí, 10:30 de la mañana. Vi el papel ayer que estaba arriba de la computadora. Hola, Eliseo. ¿En qué es el tibero? You win the president, Milei. Mighty. Hola, DJ, ¿cómo estás? ¿Me traes platos? Ah, Juanpe. ¿Y para mí? Dos platos. Ay, oh, es verdad. Después arreglamos la cuentita de hoy, sin apuro. La plata de hoy. Que me quedé en cero. Y lo de Facundo lo pagué con transferencia. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo no me fijé cuánta plata tenías vos. No sé cuánta.
Y no sé cuánta plata tenía yo. Facu agarró de toda la billetera y pagó. Las maderas, mil. Carísimo. María Laura. Cerrá, cerrá, cerrá. Yo tenía 40. No, no. Menos. ¿No sacaste para nada más? ¿18? Y de Facu, 4. Pero yo no sé si. Más que nada porque me quedo sin efectivo. Y si quiero ir, aunque sea a la verdulería. ¿En la verdulería gasté los 4 que quedaron? ¿Los gasté en la verdulería? ¿Viste cuando entras? Te siento con empanada. Yo ayer en... Listo, ya si te querés cocinar, ya está todo. Ojo, ¿qué? Me quedo acá. Ah, sí. Pero saca la compu, dejala. Vale, la dejo ya en la compu. Sí, las de la tienda en empanada están todas iguales. ¿Más barata? Sí. Cuchillo. Depende de dónde esté el... Depende de dónde esté la tienda. ¿Hay cuchillo acá? Sí. Se va para mí. Ahora sí. ¿Qué hice el otro? Okay. ¿Cuántos grados hace? Como 30. Bien, ADJ. Qué rico, hace un montón que no tomaba jugo. ¿Quieres más? Tengo un poquito más. Yes. ¿Adivinaste qué hoja es? Rúcula. ¿No? Y algo más tiene. Un poquito de espinaca. No. Pero mezclada con la rúcula ni sentís la espinaca. Hay otro paquete más de espinaca. Y quedaron un poco más ahí lavadas también. ¿Pasas la sal y el limón? No sé qué más se me ocurre, no se me ocurre nada más con la espinaca. ¿Cómo se puede comer? Busca en Instagram. Hola, Joker. Aguante Miley. Me fui. Adiós. No les doy el hueso porque si no son a respeto. Sí, cuando yo termine les doy en mi hueso. No, las dos cerraditas. Bueno. Es verdad. Hasta 9:30. ¿Y eso? Está la presidenta. No salió. Me lo llevo al conductor y porque
Le preguntas a Matías. ¿Le preguntas a Matías si tiene algún papel de la camioneta aquella? Yo creo que no. Decirle si tiene, si está el maletín allá. El maletín. Porque hay, tiene que haber un 08 firmado y no encuentro. Escucha, ¿viste dónde están los zapatos, papá? Aquí, pero no debajo de las medias. Ahora le busco entonces. Ahí está, listo. Y así anunciamos el OnlyFans de mi mamá. Está como re alta en la cámara, ¿no? Ahora sí, háblenme que les puedo contestar. Compro, compro, compro. Está rara la cámara. Estoy comiendo una chuletita de cerdo con hojas verdes. This is so delicious. ¿El qué? ¿El OnlyFans de mi mamá? ¿Degenerado? ¿Depravado? No, Diego, fideos tampoco, nada, nada. Hola, Venegas. ¿Dónde estás, Kai? Ni idea. Comiendo por ahí. Afirmativo. No, y rúcula. Diego, rúcula. Hay tomate, pero ya me da paja lavarlo. Es riquísima la rúcula, me encanta. La remolacha también me fascina. No, Joker. ¿Me extrañaste, Venegas? Claro, yo también digo, pensé en tarta de acelga, de espinaca, pero la tarta tiene harina. Gracias, Pepito. Hola, comandante, buenas tardes. ¿Me extrañaste, Jack? No me fijé, Diego. ¡Vamos, Milei! Ah, bueno, pero Venegas, vos sos revendido al final. El otro día era vamos más a vos. Hola, Gojo, ¿cómo estás? Hola, Gojo. No quiero, que es distinto, Pepito. Mentira, no soy Diego. Ah, bueno. ¿Vos estás diciendo que Diego es un vendido? No. Me tiré la sal encima, boludo. ¿Cómo? Estoy tratando de disminuir el uso de la sal, pero bueno. Es complicado comer espinaca cruda, sin sal y sin nada. ¿Verdad que las acciones se dispararon? No sé qué pasó con las acciones. Facu me dijo que Elon Musk invirtió, ¿puede ser? ¿Está chequeado? Va a invertir. ¿No está chequeado? ¿Invirtió en qué? YPF, en YPF. No, en YPF.
A la bolsa. Hola, Cristian. $30 millones. Que me den uno a mí nomás. Que me den uno. Subió el dólar tarjeta o cagamos. ¿En qué canal está, Venegas? Así no se puede, Diego. Hola, Agustín, ¿cómo va? Si sube el dólar tarjeta, sube Netflix y todas esas cosas. Star Plus. Pero lo de la nafta, me habían dicho el sábado que subía el martes un 100%. Aumentó, pero no un 100%. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a aumentar la nafta? Yo tengo que ir a cargar. Por ahí vaya hoy. En 10 canales, fa, Diego, mirá que tenés tiempo. ¿Era fake? Creo que sí aumentó la nafta, pero no sé cuánto. Por ahí en Twitch no, pero Diego, en Instagram no se pierde una foto de nadie. En estos días aumenta todo. Yo creo que ya está aumentando. Voy a servir un poquito más de jugo. ¡Ay, servilleta ahí! A ver, ¿pueden hablar? Porque creo que no los leo. Mica, ¿no te vas a ir a otro país? ¿Pinta esa? ¿Sale eso, Venegas? Hola, Mati. Que bajen el impuesto de Netflix. No sé la verdad cuánto es. Supongo que es el 100%. Como todo. Yo pago Netflix, Amazon y Star Plus. Pero Star Plus lo pago barato porque si te suscribís al nivel 6 de Mercado Pago. ¿Era así? No. Por algún motivo pagué Star Plus a $500 este mes. No sé si fue por Mercado Pago o qué. La coca está acá, Miguel, pero estoy a dieta y voy a tratar de no tomar. O sea, hace 2 días que no tomo.
3. Creo que en Mercado Pago, sí, Diego. Algo así. De algún lado lo pagué barato y bueno, este mes va. Igual ahora las cosas que veo que me gustan están en HBO. Date la concha de tu madre. No miro muchas cosas en Star Plus igual. Tengo una serie para mirar ahí, pero me olvido. Comprando, Pepito. Igual el nivel 6 creo que lo tenés que comprar. O sea, aunque tengas puntos, no sé si subís gratis. Pero yo tengo un nivel 5 gratis por las compras. ¿Qué es Crunchyroll? ¿Para anime? ¿En serio pagas un coso para ver anime? Oh my god. Crunchy. También tienes descuento en Mercado Pago en HBO. Ah, mira. God, voy a ver. Ah, pero la su. Está a menos de 300 pesos. Ah, bueno. Nostalgia, Fercho. El fin de creo que tenemos un cumpleaños. Ah, no, el lunes. Así que voy a ver qué como. Lo hacen acá en mi casa. El cumple de mi primo. Ahí por ahí me permita un vaso de vino, pero voy a tratar de que no. Y de última me tomo agua. El viernes, el domingo fui a Magdalena y comí un asado riquísimo. Mal. Con papas y tomamos gaseosa. No, venega. Blas, está bueno el calor, pero bueno. Es como que no tuvimos mucho invierno igual. Bueno, igual yo me fui a Bariloche y ahí lo sentí, pero no tuvimos un invierno largo. Yo creo que a partir de ahora va a ser así. Yo creo que a partir de este año y cómo fue el año pasado el verano... No vamos a tener mucho invierno ya. Por lo menos acá en mi ciudad. Yo creo que si les gusta el invierno se tienen que ir a vivir a Ushuaia. Malas noticias para este invierno. Y bueno, amigo. Diego, no puede ser que duermas mal. Lo estoy evaluando. Es muy lindo Ushuaia, amigo. Preguntale a Sky. Son muy gruesas, ¿no? What the fuck? Dormí como el re orto. Ah, bueno. No seas maricón, Blast.
Decile, abuela, el pan engorda y chao, te acostas a dormir. ¿Me estás comparando Ushuaia con la Antártida, en serio? Sí, si hacemos una vaquita y le compramos un aire a Blast. Ah, bueno. Encima que te quiero regalar un aire, boludo. ¿No crees que te abanique? Estoy descuartizando al cerdo de vuelta. Esto me parece que está medio crudo. Ni un chocolates. Re a Puebla, ¿no? Ya acá. Real Mati, la concha de su madre. Ni un café. Irme muy lejos. Acá tenemos aire, pero no lo usamos mucho. Sí, en el verano cuando empieza a hacer mucho, mucho calor, lo prendemos. Ahora se soporta. Igual si bajamos las ventanas y no entra tanta claridad, se mantiene refresco acá. Pero ahora abrí la ventana para que entre luz. Así no prendo la luz. ¿Posta, Diego? ¿Ya prendiste el aire? Y además tenemos la cocina prendida. La cosa es cuando dejas el auto al sol. Cuando dejo el auto al sol, después subirme es una muerte. Hace como una semana. Peor es cuando lo dejas al árbol y recién lo lavaste, ¿no? Sí, tengo polarizado, Blast. Pero el parabrisas no se puede polarizar. Después no te podés ni tocar el volante. Me tengo que comprar una de esos que viene para tapar todo el parabrisas, ¿vieron? Sí, sí, tengo polarizados los dos de los costados y el de atrás. Lo que se puede, digamos. Un tapasol. Gracias, Venegas. Voy a exprimirme una naranja más. No, guiso de arroz, no, alto calor. Qué rico igual, boludo. ¿Ves? En el verano te dan más ganas de comer ensalada que en el invierno. En el invierno te dan ganas de comer guiso. Escucha, Diego, tu tema favorito. Sábado. ¡Ole! Un sábado me voy para el baile, tiro una foto donde pinta el after. Con coronas en la mano.
Ahí, se te resecó. Sí, la vi, Blast. Facherito, ¿eh? Hola, puché. Qué re enojado. Había recitales en Magdalena. No vi. Te juro que fui al balneario ahí donde se puede estar, ¿viste? En el río. Estuvimos ahí, comimos una parrilla que hay ahí. Y después tomamos mate como en la orillita. Y... ah, mira. Alguien en Orly me dijo que hubiera un festejo por el día, pero ni idea. Posta, me dijo, ¿estás en Magdalena? ¿Te quedaste a los cosos? ¿Sos vos, Pepito? Por ahí es la misma persona. No me quemé, dijo Pepito. Ayer salí a caminar con las perras también. La sacamos el lunes también. El lunes fuimos hasta Punta Lara. Caminamos. Ayer fuimos a caminar la circunvalación. Y no daban más. No daban más, boludo. Ya acá estaba... así. No, caminamos en Punta Lara. No, hasta no. Venegas, ¿qué haces? Me fui hasta Luján arrodillada. Sí, agradecer que ganó Milei. Encima, a la ida en Luján, un choque. Miramos por el costado, miramos un choque. Tres camiones hicieron sanguchito. Y chocaron contra un auto. No, no, no. Encima recién había pasado porque ni siquiera habían cortado bien. ¿Con qué carga? No, no se veía. Creo que eran tipo materiales de construcción uno. Eso, ¿sabes qué? Un par de ladrillos nos cargamos en el auto. Pero había uno. O sea, eran dos camiones así. Y había otro en el medio de esos dos. Como que le hicieron sanguchito, no sé. Para laburarnos, sí. Acá un camión se chocó con el puesto camionero de la policía. Lo voló a la mierda. No. Fui con Facu a Luján. Ahí, ahí. Creo que sí. Y a la vuelta había otro choque. Fuimos por otra ruta y había otro choque. Era una camioneta contra un auto. Y la camioneta, tipo una Hilux o una Amarok, le borró la trompa. El auto se quedó sin baúl. Pero la camioneta no, se quedó sin trompa. Impresionante. De plástico parece, boludo. Por eso no me compré una Amarok. ¿Qué? Fijate lo que quedó ahí. 500 debe haber. No vaya yo. Ahí abajo no hay.
¿Por qué no una Ranger? No, no era una Ranger. Yo, claro, no me compro el Ferrari para que no me entre el culo, boludo. Y ayer con Mía caminamos un montón, ¿o no? Contale a la gente. Yo caminé un montón y no daba más, mami. ¿O no? Encima Mía como que es bastante exquisita para caminar por los lugares. Entonces, prefiere caminar donde no hay pasto, ponele. Y acá en La Plata hay un parque que se llama el Parque Saavedra, que tiene una parte como cerrada. Entonces está bueno porque ahí la soltás y son pocas las entradas que tienen como para irse a la calle. Y fuimos a ese parque el viernes, o el viernes creo, y andaban re contentas. No, mortal. Lo que pasa que, ¿qué pasó ese día? Me olvidé la bolsita para la caca. Y fue Yaka y hace caca al lado de la gente. ¿Y saben qué hacía? Después se limpiaba el culo. Se arrastraba y se limpiaba el culo. Cuando hay pasto hace eso, boludo. Una cabaña para alquilar por el Delta. Ni idea. Hola, Mautín. No, no. No son parásitos porque la desparasitamos a principio de año. Ya le tocaría otra, es cada 6 meses, ¿no? Pero no, no son parásitos. Porque además no comen otra cosa que no sea por ahí alimento. Pero no, es como que cuando hay pasto ella se quiere limpiar así, bueno. Ya le tocaría otra a cada una, sí. Tenés una perra muy delicada. Ella es la delicada. Ella tiene otitis ahora. Le estoy poniendo unas gotitas en las orejas porque tiene otitis. Hace poco tuvo infección urinaria también. No, no, no. ¡Salí de la basura! Aguantá, Diego. Y Yaka. Yaka es de raza. Por lo general, la gente, los perros de la gente, los perros de raza tienen más problemas. Pero Yaka no tiene muchos problemas. La que tiene más problemas es Mía. La que tiene más problemas es Mía. Es Mía, porque está chiquita, está chiquita. Una gana de adoptada, pero ¿a qué costo? No, tienen más problemas de enfermedades, Diego. Todo lo contrario. Las cosas de raza tienen más problemas de enfermedades. Diego es de raza. Mautin, ¿vos qué? ¿Acaso qué estás insinuando? Insinuando. Los perros de marca tienen más problemas. Sí, siempre. No te rías, puedes tener un hijo igual. Odio las moscas también. Uy, mi hermano me dijo que dejó. Miren, eso en el fuego. Yaka, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Yaka, vení. Ah, deja abierto, así le damos un besito cada uno. ¿Te vas afuera? No, para Yaka. Vos agarrá el otro chiquito, dale el otro chiquito. Ese no es para... Bueno. Ese es más chiquito para vos, Mía, mirá. ¡Afuera, afuera, afuera! ¡No, Yaka! Tiro todo el celular.
hija de puta. Era cerda, Mautin, ¿eh? Sí. ¿Cuál es? Ese está bueno. Sí, Mía quiso agarrarlo y no pudo. Sí. Hola, Jorge. Pero está como muy fuerte el fuego. Porque recién me di cuenta. ¿Sos de San Telmo, Leonel? ¿Vieron ese hilo que hay en Twitter? De las minas que dicen que hacen fiestas con los de la selección. Acá agárrate, me parece. Sí. No les creo un carajo. Es raro. Yo creo que si hacen esas fiestas, no van a hacerlo claramente con cualquier mina modelo. ¿Eh? No me interesaría. Hace lo que quiera. Dicen eso, Pepito, pero no sé. Son minas que quieren fama también. ¿Ya se lo comió? Ah, bueno, Mautín. Sí, vi lo de Scaloni también. ¿Por qué culpa de Massa? Ya dijeron que sigue. Sí, vi lo de la esposa de María, sí. Una le manda que vieron al marido con otra en la fiesta y ella dice sí, jaja, era el permitido. La mujer de María. Y le pone gracias, me salvaste la vida, no sé qué hubiese hecho si no sabía eso. Pero riéndose, la mujer de María, tipo boludeándola a la mina. O no sé. ¿Estás bien? ¿Querés entrar? ¿Querían usar la selección con imágenes para la campaña de Massa? Me vas a extrañar. Y vas a llorar. ¡Ay! A ver, no sé si se... No, a mí no me sorprende el Chiquitapia. ¿Qué crees que te diga? No, Mauti. No hay nada más de infiel que hacer eso. Chiquimafia. Sí, Pepito, seguro que lo suba. Para nada, Diego. ¿Qué premios? Eso, ¿no les pagaron a los jugadores? Sí, Mauti, porque justo cuando sale toda la polémica lo haces raro. Después de un año no les pagaron.
¿Pero quién les paga? ¿No es tipo de sponsors y esas cosas? ¿O hay un premio por ganar el mundial también? ¿La FIFA da un premio por ganar? Claro, yo sé que la selección no le paga a los jugadores. ¿Entienden? Yo sé que no tienen como un contrato que es tipo todos los sponsors, ¿no? ¿O no? ¿No es así? Ahí va, la FIFA paga premio al primero y al segundo. Ahí va. ¿Eso falta que paguen? Quiere amistosos con buenos equipos, no con equipos pirulos. Pasa que ganan más plata con equipos desconocidos. Claro. Sí, la FIFA lo pagó, pero la AFA no se lo dio a los jugadores ni al cuerpo técnico. Ah, ¿lo tiene la AFA? Ah, raro. Ya se lo gastaron. En Fafa. Sí, las selecciones de Boca, sí, vi. ¿Que iba a estar Macri? ¿De vice? Bueno, pero Martín, no creo que sean 2 pesos con 50 igual. Pero sí, más allá de que sean millonarios, les tienen que dar la plata que les corresponde. No tiene nada que ver. O sea, ¿cómo es esto? Ah, no, porque vos tenés plata, no te voy a pagar lo que te dije, ¿no? Es un trabajo, ni hablar. Claro, ni hablar. Más que ganaron, o sea. A la UTI. Ahí entendí, Mauti. ¿Está en el fuego? ¿A los jugadores no le paga la AFA? Y pero entonces no les sorprenda que Scaloni siquiera ir. Yo creo que después de la política del gobierno, digamos, lo segundo más corrupto es el fútbol. Y por ahí le dijeron, sí, te pagamos el mes que viene. No. Según Scaloni ya se arregló todo. Y, pero qué paja que tenga que dar ultimátum para que se arregle, ¿no? No sé, pero si Scaloni tiró esa, algo debe ser algo grosso. ¡Claro! Ni hablar, no debe ser por una boludez. Ay. No le gustaron los partidos amistosos que armó la AFA Scaloni. ¿Cuáles fueron los partidos amistosos? Porque Uruguay no fue amistoso. Paraguay, no, contra Paraguay no jugamos. No hables de fútbol. Ellos están hablando de fútbol. ¿Viste lo que pierde? No. La TV pública y la radio nacional. No, ni idea qué es la radio nacional tampoco. No sé quién es Edul, chicos. Gastón Edul. Gastón Edul. No es Edul, boluda. Fue periodista. Periodista.
Hace una hora Messi habló y se filtró que si Scaloni deja la selección, Messi no volvería. O sea, quiere decir que están presionando para que les paguen al cuerpo técnico. Tiene pérdida. Por 22 millones e ingresos de 900 mil. ¿Cómo? Chau, Messi, anda tranquilo. Ah, bueno. ¿Quién dijo eso? Permitime no confiar del sueldo de 800k. ¿Pero quién? ¿El sueldo de quién? ¿Qué fue eso? No, ni idea, Diego. ¿Y por qué me gritás, Martín? Lo pone en mayúscula y lo manda dos veces. Altos problemas. ¿Estás bien, amigo? Mirá que conozco una médica acá en mi ciudad, bastante buena. Voy a tratar de conectar la cámara, a ver. No, repite los mensajes. Mauti tiene problemas. Aquella noche loca de los mil tequilas, sabe cómo sonreías. Ay, me pico. Mira mía. Parecías nerviosa. A ver. Ustedes no se dan una idea del cablerío que es ser stripper, gente. No se dan una idea.
Ahora sí. ¿De qué pelean? ¿Por qué peleamos? Ahí va. Pajín, ah, bueno. Blas, vos no tenés que pelear. Tengo un bajón emocional. ¿Qué te pasó, Pepito? ¿Por qué? Yo a veces los tengo, pero después retomo al toque. Tipo, a veces estoy en la nebulosa de qué hago con mi vida. Pero ya estoy bien. Pajín. Hablemos del sueldo de los mods. Hablemos del maltrato psicológico que yo tengo con los mods. Ah, me tenía que haber puesto esto antes. Qué boludo. Bruja, agua. Ah, bueno. Arpía, agua. Ah, bueno. Arpía, no. Arpía. Novela mexicana. Arpía. Gracias. Hola, Ángel, ¿cómo estás? No se le paga a Sky, Diego. Ah, no. Ellos me dijeron, nosotros lo hacemos por amor hacia ti, Micaela. Sí, Sky me lo dijo, tengo pruebas. Hola, primo. Gracias, gracias por esos bits. ¿Cómo estás, mi rey? Volví, volví. Y vieron que ya estoy mejor de la muela, me sacaron los puntos. Ya ando de 10 casi. Ah, bueno. Que sí, Venegas. Lo único que vas a pagar es el hospital porque te voy a recagar a palo. ¿Cómo estás, primo? Salúdame. Vamos a poner otro tipo de música, porfa. Porque allá no lo podía cambiar. No, no, no. ¿Viste? Tipo esos viejos pajeros que pasan y le tocan el culo. Sí, primo, estoy bien, estoy mejor. Empecé una dieta, primo, así que estoy comiendo bien. No, qué asco, Sky. Pago en dólares. Ah, bueno, mira, Venegas. Vas a pagar al hospital porque Milei lo va a privatizar. Por la espalda. Tan profundo. A mi hermano lo operaron en un hospital público cuando lo tuvieron que operar. Las raíces. Lo operaron en el hospital de niños. Me acuerdo que era re chiquito.
que después no lo volvieron a operar. Ah, de los dedos, sí. Ahí también, en el San Martín. ¿Comes carne humana? Sí. No me mientas. La verdad. Callada. Así que nada, fui al odontólogo. ¿Cuándo fui? El día que llovió. El martes fui. Eso es estético, mi ciela. Eso me cobran porque es estético. A menos que tengas OSDE. Está bueno el OSDE para pagarlo por la cirugía, ¿no? Pago un año de OSDE y me hago la lipo. O la nariz. Es buena. Empecé hace 2 días, primo, y perdí 2 kilos. Estaba en 86, ahora estoy casi en 84 y medio. En realidad estaba en 87. Mientras siesta Mautín. Primo, dejé la coca 2 días y bajé 2 kilos. Y en una semana ya desaparezco. Posta Blast. El lunes sí tuve diarrea. No, hoy ya es el cuarto día de dieta. No, el tercer día. Empecé el martes. Estoy perdida, como el lunes fue feriado. El martes sí tuve diarrea. Qué lindo. Venía manejando así. Por acá la... Los re estafaron. Facundo, lee a mamá. Dice mamá que cuando venga van a ir. Sí, es verdad, primo. Pero el otro día cuando empecé pesaba 87. Lo hago por varios motivos, Pepito. Tengo más de 10 kilos de sobrepeso, por lo que mido. Ese, el motivo principal sería como la salud, Pepito, de que me empiezan a doler las rodillas. Bueno, el motivo principal es el sobrepeso. Mi índice de masa corporal dice que estoy en sobrepeso, porque además ni siquiera es que puedo decir sí, estoy peso 88 kilos de músculo, porque ni siquiera es todo grasa. Bueno, además de eso, de que me empiezan a doler las rodillas cuando hago taekwondo, en taekwondo también no me sirve estar pesada y lenta, ¿entendés? Yo sé que hasta 75 puedo llegar. Pero ¿qué pasa? En taekwondo por ahí no me conviene llegar a una categoría en 75. Pero ¿qué pasa? Una vez que uno empieza a bajar la grasa, después empieza a aumentar la masa muscular. Por ahí vuelvo a pesar. No creo que vuelva a pesar 88 de masa muscular, pero no sé. Sí, a ver, la categoría de taekwondo esta me conviene, pero tengo que tener fuerza y rapidez. Entonces por eso les digo que mañana voy a empezar con un preparador físico, además de hacer taekwondo, para ganar fuerza. Lo que nosotros tenemos que entrenar en taekwondo es tipo como intermitente, tipo la reacción, ¿entendés? De la patada, del puño, y la fuerza para pegar con fuerza, ¿no? Claro. Pero ustedes están todo el día sentados.
Tengo 21 años. Ya casi tengo 23, boludo, encima. Y además porque, nada. ¿Qué sé yo? Me molesta que toda la ropa me esté quedando chica. Que no hay talles. También nunca encontraba talle porque yo soy de contextura grandota. Imagínate ahora con las tetas que tengo. También es difícil encontrar ropa. Pero bueno, estaba comiendo ya súper mal. Pero bueno, yo creo que principalmente me lo tengo que tomar como objetivo deportivo. Y además, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué dejé la harina completamente? Porque tengo... Yo siento que tengo el estómago súper agrandado. Es hasta que se me achique el estómago. ¿Entendés? Y siento que... O sea, si yo quiero me puedo comer 2 kilos de milanesa sola. ¿Entendés? Me puedo comer una docena de facturas sola. Y no es que voy a estar desbordada. Tipo, puedo seguir comiendo. Entonces hasta que se me achique. Y después sí, empezar a meter un poquito de hidrato. Un poquito de arroz. Pero bueno, me tengo que controlar. Lo que les decía hoy, yo no me sé controlar. Entonces, la dieta líquida nunca me gustó. Mi mamá la ha hecho. Y yo no. Sí conozco gente que bajó con dieta líquida, pero mucho. Bajaron, pero ahí sí te cagas de hambre, creo yo. Porque necesitas masticar en algún momento. Yo conozco una persona que bajó mucho con dieta líquida, jugos de verdura, de fruta. Tipo, todo líquido, pero bueno, te cagas de hambre ahí. Yo ahora no me estoy cagando de hambre porque como proteína y verduras. Bueno, y creo la cagadera que te da. Y creo que soy intolerante a la lactosa. Porque cada vez que tomo leche con lactosa me cae mal, pero es dolor súper fuerte. Y el otro día, me tengo que hacer ver, sí, ya sé. Y el otro día, cuando volvíamos de Luján, que volví así yo manejando, y sentí que sentí que me estaban apuñalando. Así. Me hacían así. Real. Entonces le digo a Facu, me duele la panza. Y era, me tengo que retorcer del dolor. Y justo vi la acción, y bajé, y chao. Pobre acción. Pero a veces son momentos así. Detoné el baño de la acción, pobre. A veces el dolor no se me va. Cuando tomé la otra vez, tomé leche entera 2 días seguidos y no se me iba el dolor. Dejé de tomar la leche y se me pasó. Empecé a tomar leche deslactosada y se me pasó. Pero ahora, el otro día lo que comí fue queso. Queso que de una marca de dudosa procedencia, y creo que fue eso lo que me cayó mal. Cayeron las acciones de la acción. Nunca cargo una acción yo. Como les digo, me gusta Shell, pero ahora voy a juntar puntos en la YPF para la pelota, ¿vieron? Descargo la acción. En realidad, primo, ahora estoy sin leche. Aunque sea los primeros 10 días, voy a tratar de estar sin leche. Viste que los lácteos también. Igual tomo leche deslactosada, es súper liviana. Pero no es que tomo mucho. Si tomo leche es porque hago café con leche. Después, en otra cosa, no tomo leche. ¿En serio, Miguel? Oh. No, en polvo yo no soy a tomar. Mautin, cargo en Shell porque después los puntos de Shellbox los puedes pasar por puntos de Latam.
Y en Latam fue que siempre contratamos cosas con mi mamá para ir de viaje. ¿Para el café con leche es God? ¿La leche en polvo, en serio? Sí, antes yo tomaba, pero a partir de que salió esa la proteína o la deslactosada, estoy tomando eso. Entonces ahora tengo miedo de volver a comer queso, porque el otro día comí pizza y no me hizo mal. El sábado de la noche tomé 3 latas de cerveza con pizza y no me cayó mal. Ahora lo que necesitaría es un café con un poquito de edulcorante para saciar algo dulce. Eso me mata, que no estoy comiendo nada dulce. Encima había comprado un pote de miel, lo dejé por la mitad y dije, bueno, en 10 días de última como una cucharadita. Pero estoy tratando de aguantar lo más posible. Igual el cerdo de hoy no sé cómo me va a caer. Ya veo que quedo internada por el cerdo ese de mierda. Mira, yo dejé el azúcar de todo tipo de la que se toma, se come hasta la que se aspira. Bueno, cuestión, que cuando volví a comer algo con azúcar subía de peso por 2 y es horrible. Al principio te hace sentir bien porque bajás, pero después te vas al muere. Yo creo que es al revés, yo creo que ahora la estoy sufriendo. Y después es como la coca, una vez que dejas de tomar la coca, después como que se te... As te as no, no sentís gusto rico. Agitar la mano. Ya te vas, primo. No te vayas. Además porque se me va a cerrar el estómago, Diego, y no voy a soportar más de medio vaso, creo yo. ¿Por qué te vas, primo? Igual dice, o sea, el edulcorante es malo para el páncreas. No, es lo mismo, o sea, el edulcorante lo que hace es no tiene calorías, pero te hace mierda el páncreas. Entonces, bueno, chicos, ¿alguien me va a donar su páncreas cuando sea grande? No creo, Sky. De última bloquea la palabra esa. Qué lindo morir tomando una coca de vidrio bien fría. Mal. Te cuento qué hice el fin de semana. El sábado. ¿Qué hice el sábado? No me acuerdo qué hice el sábado. El 19 de noviembre fui a pasear a Magdalena. ¿Por? Soy de Argentina. El 19 de noviembre fui a pasear a Magdalena y voté. Acá en Argentina se votó y ganó Milei. Fui con 2 amigos, primo. Y después volvimos acá a La Plata, nos juntamos con 2 amigos más. ¿Qué más? ¿Qué comí ahí? Ay, a la tarde comí asado, primo. Comí asado, qué rico. Riquísima la carne y baratísimo, chicos. En una parrilla era tipo por persona 4.500 la parrillada. Sí, primo, fui con amigos porque no quería manejar sola. ¿Nicaragua ganó Miss Universo? Wow, re barato, Mountain. Yo dije lo mismo, re barato.
Igual me invitaron, no pagué yo, porque no tenía plata. Acá es 6.000 el tenedor libre en una parrilla. No. Era chorizo, tapa, asado. ¿Qué más? No, eso. $6 es barato igual, sí. En algún lado, en algunos lados el plato de un tipo de carne está a 6K. Ponen que te ve bife chorizo, ese plato está a 6K. Pero 4.500 allá me pareció re barato. Y estábamos tres, ponele, estábamos sentados así, afuera. Y dos teníamos sombra y el otro chico se quedó al sol. Cuestión, en cualquier momento sale Miss Universo un trauma. Sí, puede pasar. Y cuestión, un chico se quedó al sol y después anduvo insolado. Y se siente súper mal. Se sintió súper mal el día siguiente y ayer también estaba mal. Pero levantó fiebre todo. Ah, bueno, Milo. No, que los cartelitos van a pensar que soy prostituta. A ver, ¿quién ganó? Jenis se llama. Acá las Jenis en mi país son todas turras. Miren. Ah, oh, bueno. ¿Cómo les hago para mostrar? No se ve. Ahí está. No. Esa es la otra pantalla. Ahí. Es bonita. Linda sonrisa. Qué linda foto esa. No, no vamos nada. Mi mamá está re loca. Miss Colombia, busco, a ver. Esa es hermosa. Camila Vela, ¿decís? Qué pelo, qué hija de puta. La odio. Miren, esta es la de Colombia. México, México es linda también. Ah, pero la de Nicaragua no es la más linda igual, ¿eh? Va, no sé. Pero la de Colombia sí me parece muy linda. Me gustan más las facciones de la cara de la de Colombia. Ah, esta también. Ay, son todas lindas. Esta tiene un ojo raro. ¿Qué le pasó a esa? Ay, no, no se ve. Esta tiene un ojo para la mierda. ¿Qué carajo? Esta me parece muy linda. A ver si están todas las participantes.
85 candidatas. No, bueno. Mirá la Argentina. Paren, que voy a perder la cámara, porque si no quedo re pelotuda acá. ¿Por qué no me veo? Aquí estoy. Miren, Yamil Dahoud. Es linda la Argentina. A ver si hay otra foto. Qué pelotuda. Es linda. Es de Río Negro. Sí, no me mata. Es... Son todas como muy parecidas, ¿no? No siento que haya alguien que diga, wow, me enamoro de esta. 27 años. 1,80, wow. 29 de marzo, chicos. Un día antes que el mío. Un día antes que mi cumpleaños. Es como, sí, ¿no, Sky? Es como, no me mata. Parece de Arabia. Sí. Dahoud. Carol de... Aruba, Australia. Esta parece vieja. Bahamas. Ay, esta qué fea. No me gusta ella. Bahrein, ¿dónde es eso? Bélgica. Esta es re natural. Birmania, Bolivia. Dale, las bolivianas no son así. Ay, me cagaron. Si dejó de ser competencia de belleza, que avisen, así no me decepciono. Claro, no, que siga siendo competencia de belleza. Hola, Safi. Pero si vas a Bolivia, no te encontrás una boliviana así ni en pedo. Mirá la de Brasil. Nada que ver, en Brasil son todas negras. Bulgaria. Esta me da milipili argentina. Camboya. Camerún. Canadá. Es linda la de Canadá, Madison Cavaltin. Acá está rara igual. Pero nada que ver esa foto a esta foto. Tiene la nariz rara. No me gusta la nariz, no. ¿Y si mandaron un bicho? Mirá la de Chile, re jovencita, ¿no? No, la de China. ¿Qué le pasó? Kijia. Nunca va a ganar una china, no creo. Acá está la de Colombia. Sí, la de Colombia es linda. Corea. Costa Rica. Isa está ahí, de Croacia. Dale, las croatas tienen minas más, mucho más lindas, boludo. Curazao. Ese país, chicos, Curazao. No tiene invierno. Es paradisíaco. Dinamarca, Egipto, ay, miren las cejas, God, Ecuador, nada que ver, El Salvador, Eslovaquia, España, en España una negra, mira, Estados Unidos, es linda, Filipinas, no me mata, Finlandia, mira, una colorada, en Finlandia son todas rubias de ojos celeste, boludo. En Finlandia aposta que son todas rubias, casi blanco.
Claro, esta es colorada, pero no sé si es natural. Acá está. Sí, es básicamente, sí. Es el estereotipo de Finlandia, la verdad que sí. Ahí, así, es el estereotipo de Finlandia. Pero la verdad que el colorado es raro. Nacha Guevara. Francia. Francia hay mucho negro. Gran Bretaña. Esta es linda. ¿Y esta? Grecia. Guatemala. ¿Esta es la que ganó? No, no. ¿Cómo era la que ganó? Guinea Ecuatorial. Está como obligada, ¿no? Guyana. Esa es linda. Honduras. Ay, mira la carita esa. Qué rara, ¿no? La carita. A ver. Mal, primo. No, no, no me gustan. La verdad que... Ah, esa es linda. Me parece más linda que las que están en el top. Vamos a Honduras. Está bueno, sí. Esa es, que tenés que ir a un montón de eventos. Ay, qué lindo vivir así, yendo a un montón de eventos. Mirá, tiene que hacer cosas por su país y esas cosas, ¿o no? Apta para esposa. Tiene mirada de loca. Bueno, por eso, las locas somos las mejores. Hungría. India. Indonesia. Islandia. Uy, esta sí se ve linda. A ver. Mirá ese nombre, boludo. Lil Hasif Pertus Dottir. Ah, salió algo esa. Ganó algo. Para ver. ¿Qué ganó? Uy, es una Barbie, boludo. ¿Qué hija de puta? Oh, no, no ganó nada. No, creo que no. No. No, alta corona, boludo. Sí, tiene carita de Barbie, ¿no? Ahí esa foto, mira, God. Mira, acá está Portugal, Brasil. Mira la de Brasil, altas piernas. Finlandia, España y Portugal. Acá está la de Finlandia. No, la de Finlandia no me gusta para nada. Es rara. Islas Caimán. Islas Vírgenes Británicas. Sí, una vida de reina quiero, primo.
Honduras va ganando. No, no, esta, ¿qué onda? La abuela de las Miss Universo. No, mentira. ¿Irlanda? ¿Una negra en Irlanda? ¿Italia? No, dale, en Italia hay minas mucho más lindas. ¿Jamaica? Es rara la cara de esta, ¿no? No quiero ser mala, pero estamos acá para criticar. Como que le falta pera, siento, ¿no? ¿Japón? Ay, no. ¿Kazajistán? ¿Kosovo? A ver esta. Tiene unas facciones lindas. Vamos a ver. No me mata. Pero tiene lindas facciones, miren. Siento que no tiene nariz linda las minas. Muy negra. Laos, no. Letonia. Esta es linda. Líbano. Malasia. Malta. Esta es anoréxica, parece, mira. Mauricio, ¿dónde es eso? El país de Macri. ¿Para la de Letonia? Sí, la de Letonia es grande, parece. Vean los rulos. Esta es bonita. Esta chica es bonita. Tatiana. ¿México? ¿Mongolia? ¿Namibia? Nicaragua, esta es la que ganó. Esta es la que ganó. El país Mauricio, ¿dónde poronga? Nigeria, Nepal. Mirá la de Noruega, amigo. No, no me gusta. Pensé que era otro tipo de cara. Muy europea. Demasiado. A mí me gustan más las tipas curvilíneas, ¿no? Como ellas son un palo igual. Se cagan de hambre, seguro. Igual esa, mirá, tiene los abdominales marcados. Debe hacer mucho ejercicio esa mina. Miren. Pero no tiene la formita como tenemos las latinas. Países Bajos. Pakistán. Es linda. Panamá. Muy flaca. Sí, todas miden como un 80 por ahí. Paraguay. Perú. Polonia, no, mirá la cara de la polaca, amigo. Ay, Dios. ¡Las odio! A mí, esta es una Barbie, mirá lo que es esa cara. Sí, mirá lo que esta tendría que haber ganado. La de Países Bajos es una chica trans. Ah, mirá. Mirá, boludo, esta tendría que haber ganado.
Dale, mira esa cara, boludo. Es una Barbie. Hija de puta. Portugal. Puerto Rico. República Checa. República Dominicana. Uy, mira esta, qué linda. La hondureña. Es un 20 de cara. Esta me gusta, las facciones que tiene. Esta tiene cara de loca. Esta tiene cara de loca. Siento que se caga de hambre igual, ¿eh? Mira esos huesitos de ahí, amigo. Afuera. Rusia. Santa Lucía. ¿Dónde queda ese país? Singapur. Sudáfrica. Suiza. Tailandia. ¿Y Suecia? ¿Está Suiza y no Suecia? Trinidad y Tobago. Ucrania. Oh, mirá la ucraniana, boludo. Los ojos de la ucraniana. Muy flaca. Estamos viendo las Miss Universo. Que iban este año. Oh, mira esa cara. ¿Por qué no puedo ser tú? Es re linda, amigo. Ucrania es bueno en todo, loco. Venezuela. Afuera. Ay, boludo, subí la voz del chabón de Miley diciendo afuera. Inscríbete al certamen. No, me tengo que cagar de hambre, boludo. Ya me estoy cagando de hambre ahora, pará. Zimbabue. Bueno, y ahora quiero ver el top. No, son una banda. Ahí está la de Nicaragua cuando ganó. Gracias, dame una hamburguesa. La primera concursante con curvas la eliminaron en el top 10, creo. Miss Nepal. Y la de Puerto Rico. La de Puerto Rico también estuvo en el top. A ver, ¿cuál era? ¡Esta! ¿Qué? ¿Princesa? ¿Qué?
Me asusté. Gracias, Vlogos, por los bits. No, la polaca, boludo. God. Hola, Santi. Gracias, Vlogos, por los bits. Muchas gracias. Voy a apoyar mis tetas en la mesa. Me pesan, Joker. Lo que pasa es que para ser Miss... Para ser Miss hay que aprender un montón de cosas. Es distinto el trabajo de Miss que de modelo. La presencia va de la mano, pero es distinto. Qué feo, vení. Acá en La Plata hay una mina que tiene una agencia de modelo que se llama Francis Lescano y hace todo ese tipo de Miss. No sé si llega a Miss Universo, pero hay otros tipos de Miss que van. Un par de costillas afuera. Lo que tengo acá, me lo pongo acá. No, pero fíjate que no hay ninguna que tenga las tetas hechas, boludo. Son todos así. No hay mina con curvas. Y si tienen tetas hechas, es súper chiquito. Son así las minas. Sí, doy por la altura, pero son así. Muy flacas. Había una con curvas que dijeron que la eliminaron, pero había una, creo. O sea, en 90 países, una sola tenía curvas. ¿Bikinis Beach? ¿Qué es eso? Te daría un beso, pero estoy cantando. Te daría un beso, pero estoy cantando. ¿Esas que puntúan los culos? Tengo un noni. Hola, Juanqui. ¿La chilena salió de ahí? Me muero. Floppy Tesouro. Mirá, Floppy Tesouro se anotó en eso. A los 22, en el 2007, se inscribió en el concurso en Mar del Plata y ganó. Ah, mirá de dónde salió Floppy Tesouro. No, las fotos que hay. Claro, era re flaquita con un culo así. Les mostraré la foto, pero no tengo ganas. No, no. Está el culo y la cámara... o sea, está el culo acá y la cámara está acá apuntándole. Tipo, todo el tracto digestivo le vieron. Y bueno, el mundo se volvió como normal y no se puede hacer ese tipo de cosas.
A ver, la chilena. Gracias, Logos. ¿En serio, Diego? Gracias, Logos. Esperamos que podamos salir de esta maldita pobreza. No salió el video y lo recagué. Gracias, Logos, por los bits. Porque no, son re turbias las fotos que hay, boludo. Ah, pero esto es España. Por eso no me parece lindo. Bueno, los chabones están con la cámara así. Un poco más unos binoculares. Y al lado. Sí, Diego, voy a poder subirlo. Sí, me imagino. Me imagino, me imagino. ¿Cuánto me va a hacer cerveza? Tú y tus asuntos. No, no la encontré, Sky. Yo la tengo, dice ahora, y la mando. ¿En YouTube? ¿Pero lo ganó? ¿O fue a participar nomás? Y no dejo de pensarte. Son profesionales. No, no, olvídate, Joker. A ver. Ahí está. No. Igual sí, alto ojete. Esas tomas, por favor. Chicos. Ahí está, re flaquita. Pero bueno, ella dijo que tiene problemas alimenticios. No, ¿y por qué ella de frente?
Esta no tiene casi nada. Esta se está matando la espalda, boludo. No, pero la chilena mal, boludo. Está mucho ejercicio también. No, me muero que era así el concurso, me muero. ¿En serio? Ay, Dios. ¡2017! No, mal. No ganó la si no ganó la chilena, fue un afano. Yo no hay concursos de belleza por críticas feministas. Me duele el pecho. Según Mogap, si son concursos de belleza, hay que sacarles el cuero. Como las Miss. Hagamos un concurso así por Twitch. Mejores tetas. Viste, acá en Twitch muchas tenemos tetas. No, gana Gonzabela, ya está. ¿A quién invitaba? Digo entangado. Dios mío. No me hagas. No quiero imaginarme eso. Ustedes se la pierden. ¿Vieron que no tengo muchos granitos ahora? Lo que tengo son marcas. Miren, acá tengo una marca. Y no es granito. Tengo la piel bastante bien. Acá también, pero son marquitas. Por dejar la leche. ¡Ah, buena! Tratamiento. Nada, me pongo crema protector solar. Me hago limpieza, tomo agua. Y está un montón. Ah, ganó y sí. Vieron, yo les dije que tenía que... ¿Cabezas es el apellido? Yo le dije que tenía que ganar. ¡El chabón! ¡Miren el chabón! No. La voz igual, sí. ¿Y qué ganó?
No. $1,500. ¿Dónde nos anotamos? Todo gratis, solo tenés que mostrar el culo. Como en Orly. ¿Le puedo pagar con golpes? Un beat, una cachetada. Por favor. También. God. Ayer en la mañana me miré toda la serie del Juego del Calamar. Me miré 2 capítulos a la noche y a la mañana la terminé. Toda la serie me miré. Los moretones se notan porque es negro. Sí, la vi, Diego, pero me aburrí. Que no se me van a notar. Gracias, primo, por los beats. Porque nunca te pegaron fuerte, Diego. Mira, a mí este todavía no se me va. ¿Querés que intentar? Hola, Ale, ¿cómo va? Che, igual, $1,500 es un montón. La otra ganó 700. Es un montón. Hasta en Chile es un montón de plata. En pesos argentinos, 1,500,000 pesos. Hola Manuel, ¿cómo estás? A ver qué música. No sabía que el apellido era Cabezas. ¿Y por qué tiene Negri? Pensé que Negri era el apellido. ¿Jugará al LOL? No compras nada, pero pagas deudas. Claro. Y un lavarropa te compra. O una heladera. A mí me vendría viniendo bien. ¿Negri y cabeza será? Yo creo que sí jugarlo al Sky. Negro cabeza. Vivo 3 años. 3 años. Chau Jorge, suerte. Descansá. Soñá con los pajaritos y con Diego entangado.
dejas caer. Voy a ir a la mierda, me parece. ¿Mañana qué día es? ¿Viernes? Me hice la rata 2 días, qué hija de puta. Bueno, mañana prometo aprender. Mañana prometo aprender. Y bueno, nada. Eso. Y voy a pensar. No hagas promesas al pedo. Sí tengo ganas. Voy a pensar, mañana tengo que hacer streaming en Only, sí o sí. Por ahí Twitch a la noche. Todavía no me recupero de que haya ganado mi ley. Debe estar yendo a la psicóloga 3 veces por día. Yoga y jazz dance podemos hacer mañana, sí. Pero no sé si hacerlo a la noche o al mediodía. Ah, bueno. Hola Andrés. Está bien, digo, manejate. Manejate. Los veo en el early, mis amores. Les hablo. Ahora les hablo. Al mediodía Twitch, seguro. Me manejo. Ahora les hablo al early. Nos vemos mañana. Hasta el 4 de enero. Es como un montón, ¿no? ¿Vas a jugar el solo boom? ¿Estás jugando en Alpir? Míralo. Hola Ángel, hola y chao. Me tendría que hacer las pestañas también. Estoy media desnuda, sin pestaña. Yo no jugué más a nada. Bueno, muchachos, adiós. Hasta mañana. Ah, mal, te imaginas, Diego. Bueno, chao, Diego. Chao, Sky. Chao, Diego. Anda a dormir un rato. Chao, Pepito. Chao, Ángel. Chao, Joker. Chao, Gary. Chao, Gap. Chao, primo, si andas por ahí. Blogos. Chao, chicos. Gracias por los bits.